Hola, buenas tardes desde Madrid, desde España. Ahora mismo aquí son las 6 de la tarde y gozamos de un tiempo caluroso. Tengo el placer de presentar y moderar esta videoconferencia que tendrá lugar por parte del doctor Qian Wang. Voy a hacer una breve reseña de sus méritos académicos. El doctor Qian Wang es profesor asociado del Departamento de Ciencias Biomecánicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Texas A&M. Es anatomista y antropólogo. Se licenció en paleontología por la Universidad de Nanjing en 1992 y se doctoró en paleoantropología por el Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de la Academia China de Ciencias en 1998. También recibió formación en paleoantropología en el Instituto de Paleontología Humana de París, en Francia, desde septiembre de 1997 hasta enero de 1998. Recibió formación postdoctoral en biología humana en la Universidad de Wiesbaden, Johannesburgo, desde 1999 hasta el año 2002, y en biología ósea craneofacial en el Tamukot desde 2003 a 2006, que es su actual lugar facultativo, que es la Universidad de Texas A&M. Trabajó en la Facultad de Medicina de la Universidad Mercer como profesor asistente y asociado desde 2007 a 2014 y regresó a la Universidad de Texas A&M en 2015. El doctor Wang fue... Actualmente está centrado en el estudio de la adaptación craneofacial y la evolución, la patología del esqueleto y la bioarqueología. Es el responsable de un proyecto de historia global de la población y de la salud de Asia. Y sistemáticamente documenta todas las cuestiones que tienen que ver con la salud y la enfermedad. Ha publicado más de 70 artículos en revistas con factor de impacto y revisión de referees y distintos capítulos y proceedings de 12 libros. Y ha editado también un libro. También está involucrado en series seminares en el área de Dallas-Fort Worth. El doctor Wans también ha recibido becas de la NSF, la National Science Foundation y otras agencias norteamericanas que proporcionan becas. Sin más dilación, voy a dar paso al doctor Wang. Y como él va a hablar en inglés, hablará despacio y yo, en la medida de lo posible, iré traduciendo para aquellos de los oyentes que no dominen el inglés, iré traduciendo sus explicaciones. Ok, doctor Qian Wang, let's start your presentation. And as you are presenting your slides, I will translate the best I can. Thank you very much. Thank you, Dr. Garcia Bator. Gracias. All right, let me get started. All right, good morning, everyone, or good evening to our friends in Europe. So my title today is pretty big. It's Middle and Later Pleistocene Hominins and Origins of Modern Humans. It's pretty, Sí, buenas tardes. Mi lectura de hoy tendrá que ver con el origen de los humanos modernos a lo largo del Pleistoceno medio y superior. For human evolution, as far as we can see back, now we say it's about a journey of 7 million years, you know, starting from our remote ancestors departed from our latest kind of most closest
relatives such as bonobos and chimpanzees. So after, you know, 7 million years, a lot of kind of temptation, a lot of kind of efforts has been done, you know, in our towards our current human lineage. La evolución humana, gracias a esfuerzos conjuntos, se remonta hasta los 7 millones de años, como pueden ver en este árbol. And so far, in our discoveries have revealed there are multiple early kind of hominin species, or we call them Australopithecus or the similar kind. And later on, especially in the Pleistocene, when we enter into that era, the more human species popped up. And here along, you can see from left to the right, you can see Denisovas, Homo Neanderthals, Homo sapiens, Homo florensis, Homo heidelbergensis, even robust Australopithecus, and also we got a Homo lanati and a Homo erectus. So we have a lot of human species in the past millennia. En el Pleistoceno medio encontramos el clado de los Australopithecus robustos, pero también encontramos muchas especies de Homo, los Denisovanos, los Neandertales, Homo floresiensis, y como ven, a medida que avanzamos en el tiempo geológico, hay una rica diversidad de distintos tipos de humanos. So now we can hear it's a brief by to show the diversity of middle and late Pleistocene hominids. Here you can read it from the slide issue. We got a various distinct species that have been established in addition to our own species called Homo sapiens sapiens. So they are Homo erectus, Homo heidelbergensis, archaic Homo sapiens. So that's pretty much an Asian term. So some people lump them to Homo heidelbergensis. And we also have our Homo neanderthalensis, Darlensis, and Homo lanati, and Homo Denisova. Se han establecido distintos tipos de especies. Las especies de Homo sapiens arcaico principalmente están relacionadas con yacimientos chinos. También tenemos Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo lanati y los denisovanos. So today's lecture, we are trying to give an overview of all those Homo species. So one particular object here is, we don't just treat them as a couple of bones, okay? So they are humans like you and me. They have emotions, they have, probably they can do daydream as well, like us. Vamos a hablar de antepasados humanos que no son simplemente un conjunto de huesos. Estamos hablando de humanos como nosotros, que tenían también sus necesidades, sus ilusiones y sus sueños, exactamente igual que nosotros. All right, first let's take a look at Homo erectus, because that's literally one of the most fascinating species in the human history. Vamos a ver a Homo erectus, que es la primera especie que está distribuida fuera de África en la historia humana. In previous lectures, I believe you have gone through Australopithecus and early Homo species in Africa, such as Homo habilis, Homo ergaster. But now, in the Homo erectus stage, it ventured out of the Africa, spread all over the old continent, including Africa, Asia, and Europe. En videoconferencias anteriores hemos hablado de los Homo más antiguos como Homo habilis, pero Homo erectus es el primero que tiene una difusión importante, encontrándose en Oriente Próximo, en el sur de Asia, incluso en Europa. Tiene una distribución casi global. So basically, they first emerged in Africa. I think there's no question about that. And then they ventured out of Africa and spread to the old world. So we have pretty much a classic Homo erectus in Asia. And we have early Homo erectus in Europe. And we have early
and some later home erectus in Africa as well. So the reason why they ventured out of Africa at around 1.9 million years ago is because they may follow the food sources such as their hunting. They do hunting large animals and may cross the barrier over there. And some people think about it because of the environmental change, the Africa was becoming cooler. So the trees are down, so the grass is out, so they can see farther and they can walk farther. Una de las razones por las que podría haberse dispersado Homo erectus, que lo vemos en distintos yacimientos a partir de 1,9 millones, como en Damanisi, luego más adelante en Chukutien, una de las razones podría ser que estamos en un periodo medioambiental más frío, disminuyen los pastos, disminuyen los árboles y Homo erectus en busca de comida decide atravesar el continente africano por Oriente Próximo y expandirse. Okay. Homo erectus is also the longest surviving Homo species from about 1.7 million years ago to about 0.2 million years ago. And somebody say even kind of like more later, such as 50,000 years ago. So which means this species pretty much survived over 1.7 million years. So that's the longest surviving Homo species. But at the same time, if a species survived that long, so probably it might be just like a sack. We put everything into that. So they may have different variations or different variants there as well. Homo erectus es de todas las especies de Homo la que más ha sobrevivido a lo largo de nuestra historia. Tiene una expansión desde alrededor de 1,7 millones de años hasta 0,2 millones de años. Y claro, ante una dilatada ampliación temporal, es probable que hubiera distintos tipos de variaciones de Homo erectus. Yeah, for example, they are originated from Homo habilis. I think people are basically accept that. So the earlier Homo erectus species, and some people would lump them into Homo ergaster, and the later Homo species, people may lump them into archaic Homo sapiens. But anyway, so I think because there is a morphological kind of continuation over there, so I think it's still reasonable to lump them together into one species. Bien. Los especialistas en general creen que el origen de Homo erectus está relacionado con Homo habilis o Homo rudolfensis. Las primeras formas, algunos especialistas las incluyen en un taxón aparte que sería Homo ergaster. Sin embargo, en opinión del doctor Qian Wan, hay una continuidad morfológica desde las primeras formas hasta las últimas de Homo erectus y podríamos estar hablando de una cronoespecie. Okay, so Homo erectus, what makes it kind of stands out among all the earlier Homo species? That it's the first hominin to have human-like body proportions with long legs and short arms relative to the torso. This is very important because with relatively short arms and a thinner torso and long legs, that allows high level in activity and migratory capacity. So what does this mean? Long legs allows energy efficient in long distance walking and running. So people believe this ability led to the migration of Homo erectus into Asia and Europe. Homo erectus es un hominino muy importante porque es el primero que tiene unas verdaderas proporciones humanas. Con las extremidades inferiores, con las piernas largas, unos brazos cortos en relación con el torso corporal. Esto le permitiría un alto nivel de actividad migratoria y le facultaría para poder de forma efectiva recorrer grandes distancias, lo que explicaría esa emigración que hay desde África hacia Asia y Europa.
their body size is pretty much in the our modern human range. Their height varies from 1.4 to 1.8 meters, and the weight varies from 40 to 65 kilograms. So which means they're pretty much like us in terms of the height and the body mass. En términos de estatura y peso, Homo erectus es muy similar a nosotros. Sus rangos de estatura varían de 1,4 metros a 1,8 metros de estatura y su peso varía desde los 41 a los 65 kilogramos. So they have enlarged the brain too. And here we can see their brain size pretty much, you know, from ranging from 550 close to the Homo habilis, Homo ergaster, to around 1,250 cubic centimeters. That's pretty much in the modern human range. En cuanto a, al tamaño cerebral en Homo erectus, se observa un alargamiento del cerebro en un rango desde los 550 centímetros cúbicos que estaría solapándose con Homo rudolfensis, Homo habilis, hasta nada menos que los 1,250 centímetros cúbicos, que sería ya un rango cerebral muy parecido al de los humanos actuales. So compared to the earlier Homo habilis and Homo ergaster, definitely Homo erectus had an enlarged brain. So what does this mean? They may have higher kind of cognitive skills. They may have continued to have language skills. And my mentor in South Africa, Philip Tobias, he believed Homo habilis because they can make tours and they got enlarged in the Broca's area in the brain endocast. So he believed that the Homo habilis, from there on, they have articulated language. El anatomista Philip Tobias, examinando los moldes endocraneales de Homo habilis, descubrió determinadas características en el área de Broca que pensó que Homo habilis le facultaría para tener algún tipo de lenguaje. Homo erectus, como descendiente de estas primeras formas, probablemente tenía altas capacidades cognitivas debido a su mayor trabajo, tamaño cerebral y también más habilidad para el lenguaje hablado. That's the reason why I mentioned in the beginning. I wish you to think about our early Homo species as kind of humans like you and me. They can talk, they have a group, they have emotions. So it's not just some bones with interesting features. Y esta es la razón por la que he comenzado la exposición diciendo que estos primeros homos no son simplemente fósiles óseos interesantes, sino que también tenían emociones, tenían sentimientos como ustedes y como nosotros, que eran auténticamente humanos. So for the Homo erectus, they have pretty much distinct craniofacial morphology. And here we can see some based on reconstruction of the classical Homo erectus from Beijing, from Zhou Dian. So we can see they got a protruding bar-like brow ridge. They have pretty much low and flat scar over here. They have less protruding face, okay? It's, somehow it's more kind of flat, you know, over here and without a chin. And a chin is pretty much a human phenomenon. Aquí pueden ver, por ejemplo, una reconstrucción de la morfología craneofacial de Homo erectus del yacimiento de Chukutien en China. Como observan, el Homo erectus de este yacimiento tendría una especie de barra supraorbitaria a modo de arcos superciliares marcados, tendría un cráneo bajo y plano y en general su cara sería menos proyectada hacia adelante. Y otra característica interesante es que no tenía barbilla. As we mentioned before, they have
much capacity, have high capacity for a high level of activity. So their level of metabolism is kind of high because they have very little hair, body hair, which allows fast heat loss. So they can be active throughout the day as long as their muscle can carry that. So this high level of activity and metabolism is pretty much higher compared to earlier hominins such as Homo habilis, Homo rudolfensis. So as we mentioned earlier, they have larger brain and also they have shorter digestive system, which means they should, you know, take more kind of high protein rich, protein-rich food such as meat. So that's is kind of like probably normal for them as hunter-gatherers. So include in terms of the economic mode, their hunting component should be very high. Debido a que Homo erectus ya presenta morfológicamente una importante pérdida de pelo corporal, esto supondría una mayor pérdida de calor y esto le obligaría a ser más activo durante el día para retener el calor. Estos altos niveles de actividad y metabolismo serían superiores a homininos como Homo rudolfensis o Homo habilis. Este aumento del tamaño cerebral y un sistema digestivo más corto reflejarían un aumento considerable en las proteínas de alta calidad como la carne. El modo económico de Homo erectus sería muy similar al de los cazadores recolectores actuales. They are also very skillful fire users. So now we have evidence in South Africa around 1 million years ago. There's evidence of a herd found. And also in Zhongguotian in China, half a years ago, there are remnants of burned stones, bones, and tree seeds collected from that cave as well. It's very important for the early humans to use fire because first of all, they can use fire to keep them warm. And the second, they can cook meat, so which helps with digestion. And the third, they can use fire to prepare tools, and also they can use fire to ward off wild animals. Homo erectus probablemente sea el primer hominino que es capaz de dominar el fuego. Hay evidencias de hogares que se han encontrado, por ejemplo, en una cueva de Sudáfrica cerca de 1 millón de años, en Wonderwork, y también en Chukutien, en China, alrededor de hace 500,000 de años. El fuego es un elemento fundamental, primero porque permite cocinar los alimentos, hacerlos más digeribles, segundo porque proporciona calor y tercero porque ofrece protección y hace que las bestias salvajes se mantengan alejadas. Some people even thought about the spiritual impact of fire. For example, when you are living in a cave, you set up a fire hearth over there, and then the fire casts your shadows on the walls, you know, behind you. So all those shadows, the change of their form may introduce some sorts of like, you know, self-image or kind of even ghost, you know, this kind of a concept into our ancient ancestors' mind. Otra cuestión interesante sobre el uso de hogares dentro de cuevas es que las llamas proyectan sombras de las siluetas humanas y esto podría inducir algún tipo de autoconciencia, algún tipo de idea proyectada en la cueva. In Homo erectus, they are also skillful tool makers. So as we know, Homo habilis, they are named for habilis because they have very able hands. Homo erectus, they are even more able. So for the stone tools we found associated with Homo erectus in Africa alone, the early stage, we have Ottoman tools, pretty much like a simpler kind of stone tool. For example, this one, just a chunk of a stone
use another stone to do flex. And later on, we have Acheulean tools. And those tools are more advanced. Here we call it hand axe or bifaz. So don't kind of like overlook, you know, the simplicity of these tools at the beginning. Think about it these days. We have these chips. We have very, very kind of, we can send the airplane, you know, to fly in the sky. We can do mine, deep sea mining. And all starts with these kind of stone tools, you know, one hitting each other, one hitting another. Homo erectus es un adepto constructor de herramientas y Homo habilis se definió por su capacidad de manipular herramientas. Homo erectus es más avanzado en estas aptitudes. Las primeras herramientas que probablemente hacía Homo erectus eran muy simples y eran de características olduvayenses. A medida que avanzamos en el registro arqueológico, encontramos herramientas de factura achelense. Típicas de ellas son, por ejemplo, las hachas de mano. And the earliest Homo erectus fossils, the first Homo erectus fossils were found from Java in 1891 by a Dutch doctor, Eugenie Dubois, and later discoveries in Java, including Sanjuran 17. You can see it's very complete, rather complete skull. And you can see with also strong Homo erectus feature, such as very prominent brow ridge. And later discoveries, including a couple of skulls from Guangdong area, and they are much larger and with less protruding brow ridge. And people, you know, think they might be a kind of archaic Homo sapiens, but no matter what, and in Java alone, they might have over 1.2 million years of a continuation of Homo erectus. El primer descubrimiento de Homo erectus tuvo lugar en 1891 en la isla indonesia Java, gracias a las excavaciones y a las investigaciones de un médico holandés, el doctor Eugène Dubois. Un cráneo especialmente interesante es Sanguirán 17, que tiene 700.000 años de antigüedad. Podemos observar en Sanguirán 17 esta característica de Homo erectus que tiene estos marcados arcos superciliares. En Nangdong 7, que es la imagen de abajo, que tiene entre 200.000 y 50.000 años, observamos que el cráneo es más alargado y que hay los arcos superciliares son menos marcados. Algunos investigadores creen que el cráneo de Nangdong podría ser un Homo sapiens arcaico, pero observemos que hay un tipo de continuidad. The most famous classic Homo erectus are Peking man from Zhugudin in China. So in 1920s, 1930s, a couple of scars and many fossils, fragments were found. But unfortunately, most of them, all of them, literally found and stored in China, lost during World War II. Now we only have partial human scars and some teeth and mandible and long bone fragments found after World War II. So they basically they dated to 780,000 to 400,000 years ago, pretty much at the early stage or the first half stage of Middle Pleistocene. Los primeros importantísimos fósiles de Homo erectus, alrededor de 200 fósiles que incluían a más de 40 individuos, se encontraron y se excavaron en el yacimiento de Chukutien entre la década de 1920 y 1930. Desafortunadamente, la mayoría de todos se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial y solo en la actualidad quedan estos pequeños fragmentos de cráneo que se ven en la diapositiva de la derecha, algunos dientes, una mandíbula y un poco de esqueleto postcraneal. Todo este conjunto, el de Chukutien, está datado entre 780.000 a 400.000 años de antigüedad. So, later discovery, including a scar called a Tansan, and that's it's a very beautiful
partial scale. You can see still like the bar-like the Brow Ridge, but the most important thing is it has almost intact part of the middle face. And if you just look at the middle face alone, you can see there is a sign of canine fossa, and that's a flexion of the maxillary part, the nasal, the lateral part of the nasal cavity, and also the this part of the zygomatical process. So there's a flexion over there. So just look at this one, you think that's a modern human. Este excelente ejemplar que procede de Tangshan en Nanjing, podemos observar que tiene un torus supraorbitario como los que hemos visto en forma de barra, pero si nos fijamos también en el área cigomática, veremos que tiene una fosa canina y que la cara está flexionada, lo cual le da un aspecto bastante moderno, bastante humano. This is a very important discovery in China because in Beijing, most of the scars or facial skeletons are broken. So this fossil was dated to about 580,000 to 620,000 years ago. And this, I think, is belongs to a female. And that was me, I think, many years ago when I was doing my PhD dissertation, I described that fossil. Este ejemplar es realmente valioso porque conserva la cara y la mayoría de los fósiles que se encuentran en China no tienen estas características. El ejemplar tiene entre 580.000 y 620.000 años de antigüedad y, en opinión del doctor Wang, pertenece a una hembra. En la fotografía inferior se puede ver al doctor Wang de joven trabajando en su proyecto doctoral. And when we look at the Homo erectus, we always kind of fascinated by the this brow ridge over there. So what is it for? So people have different kind of explanations from sober to fancy, to very fascinating. Some people think about it, it's kind of strengthening of the skull to disappear the masticatory forces or to resist the interpersonal violence. So people may whack each other. So this may protect your face. And also people think it looks like a visor for avoiding rains to the eyes, or it's a social signaling, which can enhance, you know, friendly or aggressive facial expressions among them. So this is pretty interesting. ¿Qué significado podrían tener estos arcos supraciliares tan proyectados, tan marcados? Bueno, pues hay explicaciones que van desde explicaciones anatómicas sobrias hasta explicaciones un tanto fantasiosas. Se ha propuesto, por ejemplo, que los arcos superciliares marcados servirían para fortalecer al cráneo y disipar las fuerzas masticatorias. Otra explicación podría ser como una forma de protegerse ante la violencia interpersonal, lo cual indicaría cómo Erectus podría tener una vida un tanto agresiva. Hay explicaciones todavía un poco más peregrinas. Podría ser, por ejemplo, una especie de visera para evitar que el agua llegara hasta los ojos mientras llovía. O podría ser un sistema de señalamiento social que podría proporcionar expresiones tanto amistosas como agresivas. Our masticatory analysis showing that literally most of the masticatory forces absorbed by the middle facial skeleton, you can see they have a higher kind of energy field. But for the brow ridge, in all those spaces, you can see they have very low energy over there. So which means this brow ridge probably is not for dissipating masticatory forces. They may have some developmental or other means, but we don't know yet. Si observamos la distribución de fuerzas en estos distintos tipos de hominoideos y homininos, observamos que las fuerzas masticatorias que están en la zona de los arcos superciliares son de color azul. Esto significa que
las fuerzas masticatorias en esta región del cráneo son pequeñas, así que es muy probable que la presencia de arcos superciliares marcados no tengan mucho que ver con la disipación de fuerzas masticatorias y que sea debido a algún tipo de aspecto del desarrollo del cráneo que todavía no sabemos muy bien qué es. Okay, now let's go over a couple of more Homo erectus fossils. So early Homo erectus fossils, we mentioned, you know, some of the prominent ones come from Kenya, such as ER 3733. It's a near complete female skull with a brain size of 850 cubic centimeters. And another one is ER 3883. It's a partial male skull with a brain size of 800 cubic centimeters. They're pretty much dated above 1.6 to 1.8 million years ago. Podemos ver cómo, qué aspecto tenían los primeros Homo erectus de África. Por ejemplo, tenemos este importante ejemplar, el 3733, que pertenecería a una hembra con un cráneo casi completo y un tamaño cerebral de 850 centímetros cúbicos y una antigüedad de 1,8 millones de años. 200.000 años después aparece el 3883, que es un cráneo de macho parcialmente conservado con un tamaño cerebral de 800 centímetros cúbicos. So far, the most complete skeleton of Homo erectus is from a Turkana in Kenya. So we call it Turkana boy. That's WT15000 or 15,000 skeleton. So it's about 1.5 million years old. Okay, so the age of the death is 9 to 10s, probably early teens, but it's already it's 1.6 meters tall. So which means in 4 adults, it could be reaching 1.8 meters. This is very fascinating. Un aspecto muy fascinante lo encontramos en este excelente ejemplar denominado VT15000, que es un esqueleto casi completo y que fue encontrado en el lago Turkana y que se le conoce cariñosamente como el chico del Turkana, el Turkana boy. Es un esqueleto de un joven Homo erectus masculino y que se encontró en 1984 en la región de Nariokotome, en el Turkana occidental. Tiene una antigüedad aproximada de 1,5 millones de años. Su edad en el momento de morir, su edad de muerte, es alrededor de los 9 años o un poco más ya cercano a la adolescencia. Tenía en vida aproximadamente 1,6 metros de estatura, pero probablemente al alcanzar el estadio adulto habría llegado a los 1,8 metros, lo cual es absolutamente fascinante. Discoveries from Europe, including the earlier Homo erectus from Dmanisi in Georgia. So basically, we have 5 skulls found from 1991 onwards. They dated to be around 1.1 million years old. So this time denotes that the earliest out of Africa scenario is Homo erectus out of Africa around 1.9 million years ago. Se han encontrado desde 1991 en el yacimiento de Dmanisi, en el estado de Georgia, 5 cráneos de los primeros Homo erectus. Están datados alrededor de 1,9 millones de años y son los primeros representantes de esta primera oleada de Homo erectus que salió de África y que se denomina en términos internacionales out of Africa, fuera de África. So now the earliest discoveries of Homo erectus or the tools used by Homo erectus in eastern part of the old world, including Yuan Mu from China 1.7 million years ago, and Sanjuran or Trinidad in Java is nearly 1.7 years ago, and some tools in northern China nearly 1.7 million years ago.
So which means it may take about 100 to 300,000 years for the Homo erectus kind of spreading from crossing the border, you know, to Eurasia, and then spread it to the whole Asia, Eurasia continent. Según parece, por importantes yacimientos que se han encontrado en Sangiran, en Indonesia, con 1,66 millones de años, en Yuanmu, en China, 1,7, o en la China Oriental, en Yinhuang, de 1,66 millones de años, a Homo erectus no le llevó más de 100.000 o 300.000 años extenderse desde el continente africano hasta el este de Asia. All right, so much for the Homo erectus. We'll go back to it later on. But now let's move on to another fascinating species, Homo heidelbergensis. So basically, Homo heidelbergensis spread into Africa, Europe, and West Asia. And also in East Asia, people called them archaic Homo sapiens, but we believe they may belong to the same stage of human evolution. Ahora vamos a centrarnos en Homo heidelbergensis, que es otro hominino interesantísimo que se extiende desde África hasta Europa, hasta la India y hasta el Asia Oriental. Los Homo erectus encontrados en la India se les ha asignado a la especie Homo sapiens arcaico, pero probablemente pertenecen a Homo heidelbergensis. So basically, they lasted about from 0.7 to 0.2 million years ago. They heavily overlapped with Homo erectus and also with archaic Homo sapiens and Neanderthals. Homo heidelbergensis tiene una extensión temporal desde los 700.000 hasta los 200.000 millones de años. Y como puede observarse, se solapa con el rango geológico de Homo erectus y también con algunos humanos arcaicos y con los neandertales. So they have pretty stout in a human kind of body shape. That's first the human to adapt to colder climates. Their height about 164 and could reach 180 centimeters. So this they have very kind of like we may say strong build. Homo heidelbergensis tenía una forma corporal que le permite ser los primeros humanos que se adaptan a los climas más fríos. Tendrían una estatura cercana a los 1,64 centímetros por término medio, pero también podrían alcanzar los 1,80 metros de estatura. Y como podemos observar, su constitución corporal era bastante musculosa, bastante robusta. So basically, Homo heidelbergensis, they have very large brain size. The average is 1,250 centimeters. That's the modern human range. They also have sophisticated behavior. So we find the barrier, which means they can bury their dead. And of course, I think they can. They have very good language skills, and they can make decorations, ornaments. Homo heidelbergensis tiene un tamaño cerebral incluso más grande, alrededor de 1.250 centímetros cúbicos. Y esto probablemente le proporcionaba unos aspectos de comportamiento muy sofisticados, como el dominio del lenguaje, posibles comportamientos funerarios y también ornamentaciones o decoraciones corporales. In terms of this, that might be the first Homo species has kind of our sense of humanity. So basically, they are also very skillful hunters. So they may hunt very large animals such as deers, horses, hippos, and rhinos. And they also kind of process meat from the bones. They can do the bones. So we find the butchery markers on animal bones. Homo heidelbergensis era un cazador muy experimentado y capaz de desarrollar
herramientas sofisticadas y comportamientos de caza elaborados. Podía cazar tanto ciervos como caballos, elefantes, hipopótamos y rinocerontes. También es interesante porque es el primero que deja marcas de descarnamiento en los huesos animales con la función de extraer el contenido del tuétano. Y okay. There are also fire users too. We have found the signs of a fire use in Israel. So basically, they can use fire to make tours and also burn wood, you know, probably prepare food and keep as well. Como Heidelbergensis era también dominaba el fuego y las pruebas las tenemos en el yacimiento israelí de Yeser Benot Jacob, que tiene unos 790.000 años de antigüedad. Era capaz de alterar y preparar sus herramientas quemando rocas, quemando piedras y también quemando madera, como se muestra en las diapositivas que se encuentran en la imagen. So some very famous scars come from Africa, and this is called a broken heel, Zambia. The most interesting thing is you can see their brow ridge is starting changing from the bar like that to the double curve or arch something. And also, and you can see this specimen, they have a lot of kind of signs of oral diseases. So he might have just died of oral disease. Es interesante observar este conocido e importante ejemplar de Broken Heel. Observamos que a diferencia de Homo erectus, que tenía unos arcos superciliares en forma de barra, el ejemplar de Broken Heel de Homo heidelbergensis lo que tiene es una doble barra y en la zona intermedia de la clavela se adelgaza. Y también es interesante observar que presenta un daño en la zona superior de la boca y probablemente falleció como consecuencia de problemas relacionados con la cavidad oral. One other interesting thing here is looking at the middle face. It's different from Homo erectus. It's a little bit of puffy, like Neanderthals. And another specimen come from Bodo, you know, showing the similar puffy, you know, face, pretty much resembling the later Homo neanderthals. So, es interesante observar que tanto el ejemplar de Broken Heel como el ejemplar de Bodo tienen la cara abultada. Y esto les da un cierto parecido al de los neandertales. So that's a specimen from Atapuerca, Spain. That's a very famous human fossil site now. And look at this face, and you can, again, you can see the middle face lacks this kind of flexion as we see in Homo erectus, but more or less like to the Neanderthals. Si observamos este importante ejemplar de Atapuerca, de España, del yacimiento de Atapuerca, observamos también esta interesante flexión que tiene lugar en el rostro, parecida a la de Homo erectus, pero que recuerda más a la de los neandertales. And that's the Arago or Tataveo scar from France. That's my mentor, Henry Delaunay, in France. And that's fossil at the beginning. People think they belong to the European Homo erectus, but now we can see they're pretty much like other fossils found at that time in Europe. They are typical members of Homo heidelbergensis. So you can see there are some little bit of kind of damage or deformation there, but on the left side, you can see it resembles to those fossils found from Spain and from Africa. Si observamos este ejemplar de Arago en Tautobel, en Francia, el ejemplar lo sostiene el doctor Henry de Lumley, que fue mentor del doctor Qian Wan,
observamos también estas características. Originalmente se creía que el ejemplar de Aragó era un Homo erectus, pero sus características faciales y características superciliares lo engloban dentro de Homo heidelbergensis. Y tiene unas características muy similares a los ejemplares de Atapuerca. So a recent discovery in China called a Huanlongdong, and we have a scar pretty much looks like a Homo heidelbergensis. And look at the brow ridge is kind of a double curved. I was looking at the middle face, it's lack of this typical flexion or canine fossa over there. So which means the Homo heidelbergensis could have a wider distribution into Eastern Asia. Si nos fijamos en este ejemplar de Huanlongdong en China, observamos que tiene esta doble curvatura del toro supraorbitario, tiene también presencia de fosa canina, lo que nos indicaría que Homo heidelbergensis tuvo una amplísima distribución a lo largo de Eurasia. And other important fossils from Asia, such as Dali, you know, from China and Mapa, and also Petronona from Greece. So this is very interesting state because they have, compared to Homo erectus, they have enlarged brain case, but they also, the other side, they may have puffy, you know, face different from Homo erectus. And that's why we are debating who are our immediate ancestors, Homo heidelbergensis or Homo erectus. You know, I think we're going to pick up that information later on. Si nos fijamos en los ejemplares de Petralona y los que han aparecido en la anterior diapositiva, como Dali en China o Mava, observamos esta cara abultada y lo que sería interesante es que nos planteáramos cuál es nuestro origen. ¿Nuestro origen proviene de Homo erectus o proviene de Homo heidelbergensis? All right, so I think our time is running fast very quickly. Let's probably speed up a little. For the Homo Neanderthal, that's, I think, we're familiar with this species most. It has very wide range of distribution from Europe, and people think may have lived in Africa as well, but now in the part of the Asia, in the stretch, you know, far to the east. Si observamos la distribución de Homo neanderthalensis, vemos que es muy amplia. En azul los ejemplares encontrados en Europa y Asia, y los en naranja los que tienen que ver con Uzbekistán y las montañas Altai, que están ya en la zona de Siberia en color violeta. Como vemos, los neandertales tenían un rango vital que va desde los 400.000 años aproximadamente hasta unos 40.000 años. They have pretty stocky bodies. They have brain size average larger than modern humans. Su tipo de configuración corporal es una estatura corta y unos cuerpos muy, muy robustos, un aspecto muy tipo humano. So they are very sophisticated stone tool makers. So they can not only make a very kind of advanced stone tools that we can see here, but they can make a lot of elements. So which means they have very high cognitive skills. Como vemos, eran unos habilidosos fabricantes de herramientas, pero también eran capaces de preparar ornamentos, lo cual significaba que tenían unas altas habilidades cognitivas. So they are very skilled for hunter-gatherers too. Eran también unos avezados cazadores-recolectores. Also, they can bury their dead. So in this regard, they have the same level of humanity, in a sense, as us. Observemos también que eran capaces de enterrar a sus muertos y en este sentido tenían el mismo nivel de humanidad que nosotros. All right, so now let's move to another mystic species called Homo florensis.
basically partial skeletons found from island called Flores in Indonesia in 2003. They were called hobbits because they have very small body size. They're only about 1 meter high and about 30 kilometers. They have receding foreheads and no chins. They got large teeth. And they, so people are still kind of baffled, worried about, kind of think about what they are. Are they kind of like remnants of Homo erectus? Observemos también este nuevo especie de homínino, Homo floresiensis, que proviene de la cueva de Liangboa en la isla de Flores, en Indonesia. Se les denominó hobbits debido a su pequeño tamaño corporal, una altura no superior a la de 1 metro, un peso corporal entre los 32,5 kilogramos, con grandes dientes. Y la cuestión interesante es, este tipo tan peculiar de homininos, ¿de dónde procede? ¿Son descendientes de Homo erectus? So people think they could be results of effect called island dwarfism. So because they're kind of far away from the rest of the world, lack of predators and a lack of food resources too. So shrinking size could be the best surviving strategy. Una explicación de esta disminución de tamaño corporal podría deberse a lo que se ha denominado enanismo insular. En una isla no hay grandes depredadores, hay recursos limitados y esto podría haber hecho que la selección natural favoreciera un tamaño corporal más pequeño. Otro ejemplo de la propia isla de Flores son los elefantes pigmeos. Another recent Homo species namely is called Homo naledi, you know, from South Africa. So basically they dated about 335,000 to 236,000 years ago. And so far, a lot of human fossils have been found in an underground cave. Otra especie recientemente descubierta es Homo naledi, que proviene de la Dinaledi Chamber en Sudáfrica, y que a través de un sistema kárstico complejo, al final de este sistema se encuentra un montón de fósiles con distintas características y que pertenecen a más de 15 individuos diferentes. Yeah, they are found from the caves underground, far away from the entrance. So people are still wondering why they were found there. Probably the Homo naledis can deposit the dead, kind of bury their dead in over there, but there's no hard evidence. Como hemos visto, los cuerpos están al final de una intrincada red de kárstica, y la cuestión es que cómo se aparecen esos cuerpos. ¿Había algún tipo de procedimiento funerario o qué es lo que podría haber ocurrido? The interesting thing about these species, they have kind of a morphology somewhere between Australopithecus and Homo. So they have small body size, and also you can see they have pretty much, you know, flat face like Australopithecus. Una cuestión muy interesante es el carácter de la morfología en mosaico de Homo habilis. Tenían una cara bastante plana como los Australopithecus, y tiene una morfología intermedia entre Australopithecus y Homo. In terms of the hand morphology, they're close to the modern humans. And then look at their foot morphology, close modern humans as well, but just less kind of arched, you know, over there. But by any way, any kind of a measure, you know, they should be pretty much advanced in terms of the functioning and cognitive skills. Tanto sus manos como sus pies recuerdan bastante a la de los humanos actuales, aunque, como vemos, el pie de Homo naledi no estaba tan arqueado. En cualquier caso, parece ser que Homo naledi tenía unas altas habilidades cognitivas para construir herramientas, aunque no se hayan encontrado herramientas asociadas.
So still now the festival is focused in South Africa. So people are still wondering, it's a South African phenomenon or more widely spread. So what's their relationship to Homo habilis, Homo erectus? We don't know yet, but probably in the future with more discoveries, we can solve that problem. Como vemos, tenemos el problema de la filogenia. ¿Cuál es la relación entre Homo habilis, Homo erectus, Homo floresiensis y Homo naledi? Estaremos pendientes de nuevos descubrimientos para poder intentar enlazar una filogenia. So another interesting Homo human species called Homo denisova. So basically this fossil, tiny fossil based on tiny kind of a finger fossil, and this species is named based on the genetic, paleogenetic work. Sí. Tenemos un nuevo tipo de homínido, Homo de Denisova, y este es el primer caso en que una especie de Homo ha sido definida en base a sus características genéticas. Right. So, but some very advanced stone tools and ornaments artifacts are found associated with them. So, which means this mystic human species has very high cognitive skills as well. En la cueva de Denisova se han encontrado estas elaboradas herramientas líticas y ornamentos, lo cual podría significar que Homo de Denisova era también muy elevado en sus habilidades cognitivas. So now people are still wondering how wide this species spread. So after the Denisova discovery, in a cave, at the brink of a rim of the high plateau, the Tibet high plateau, they found a partial mandible, and that partial mandible, and based on the paleo DNA work, they related it to this Denisova discoveries, and they found this kind of humankind or a human may interbreeding with Neanderthals and modern humans. At the same time. Aparte de la cueva de Denisova, se ha encontrado una mandíbula en la plataforma china, en la plataforma tibetana china, en la cueva de Baisaya. También es interesante ver entonces la extensión que podían tener los denisovanos y al mismo tiempo que tuvieron hibridación tanto con neandertales como con humanos anatómicamente modernos. So, but anyway, this is still a very mysterious species. The most of work on that species based on paleo DNA work. So we may need more evidence in the future to figure out the identity and the fate of this species. Esta es una especie que podríamos todavía considerar muy misteriosa, muy mística, y que la mayoría de las cosas que sabemos sobre ella está basado en la identidad de su ADN. All right, let's move to the modern humans, our own species. So basically, modern humans is very easy to recognize. They have a large brain and it has kind of a low and a flat, you know, and a flex facial skeleton. They have high and cognitive skills, and they pretty much spread to the whole world as long as that part is habitable. Y ahora pasemos a los humanos actuales, los Homo sapiens actuales. Sus características son bastante evidentes. Tienen el rostro muy plano, la cara flexionada y tenían una complejidad cognitiva muy rica, lo cual les permitió extenderse por todo el orbe del planeta con una tecnología, una cultura y un comportamiento muy rico y diverso. So far, the oldest known Homo sapiens fossils come from Morocco in Africa. It's dated to over 315,000 years ago. And looking at that, they have pretty much an elevated skull. It's not as tall as us, but look at the middle facial skeleton. It's pretty much in modern human-like. Los representantes más antiguos de Homo sapiens proceden de Marruecos,
están datados en unos 315.000 años, y observen la morfología del cráneo, que es elevada, no tanto como nosotros, pero si vemos la región frontal de este cráneo, vemos que tiene unas características muy típicas de los humanos actuales. Okay, so, but anyway, all those discoveries indicated to one factor, we have a phenomenon coexistence of Homo sapiens in middle late Pleistocene. For example, Homo heidelbergensis, senility, and sapiens in Africa, we got erectus, Homo heidelbergensis, Neanderthals, Denisova, Florensis, and sapiens in Eurasia. So which means there's complexity, very complicated scenario in terms of the origins of modern humans. Observemos que durante el Pleistoceno medio y el Pleistoceno superior se da la coexistencia de distintos tipos de especies de Homo, desde Heidelbergensis, Naledi y Sapiens en África, Erectus, Heidelbergensis y Neandertales y Denisovanos en Eurasia. Y esto nos está hablando de una enorme complejidad de escenario sobre cuál sería el origen de los humanos modernos. The early debates of the origins of modern humans, there are two kind of very opposite schools. One is called a replacement. They think the modern humans originated from Africa in the past 60,000 years ago. They spread it to the world and replaced, which means killed, terminated or other in the humans over there, and then they become modern humans. Or another one is called a continuity theory, which means they think Homo erectus or species immediate ancestry to modern humans in Africa, living in Europe, living in Asia, they evolve into modern humans independently. Sí, hay debates sobre los orígenes de los humanos modernos. Uno de ellos es la teoría del reemplazamiento de out of Africa. Los humanos modernos se originarían en África y se dispersarían hacia Eurasia hace unos 60.000 años y reemplazarían a los habitantes locales, tanto Homo erectus africano o Homo erectus heidelbergensis, y evolucionarían hacia los humanos modernos. Existe otra teoría contrapuesta, que es la teoría de la continuidad. Los humanos modernos se originarían en pequeñas poblaciones anteriores locales, y tanto Homo erectus africano como eurasiático o Homo heidelbergensis darían lugar a los humanos modernos de forma local. So here is a kind of human evolution viewed from craniofacial skeletons. If we accept the out of Africa model, you can see basically it's Homo erectus kind of done. It's kind of like a dead end. But the Homo heidelbergensis involved to Neanderthals and sapiens. And there's kind of like interbreeding between Neanderthals and sapiens. Sí, vemos secuencia evolutiva. Vemos que Homo ergaster podría dar lugar a Homo erectus y, por su parte, dar lugar también a Homo heidelbergensis. Y este, a su vez, se habría hibridado con los Homo neanderthalensis y los Homo sapiens. But people have a kind of worries over the very prominent facial skeleton. It's tall and puffy. It's different from modern humans. But Homo erectus got a modern human-like middle facial skeleton. So that's why, for a long time, the kind of regional continuity model has its kind of like buying power. So because look at a face from the beginning to the end, you can see here probably the low and flex the middle face to low and flex the middle face to the low and flex the middle face. And why the Homo heidelbergensis just involved to Neanderthals and get extinct later on. So that's kind of like looking at the facial skeleton. So we can find these two kind of theories, got its kind of points, but also get things hard to explain. Si vemos la evolución visto desde el punto de vista del modelo de continuidad regional, observamos que Homo heidelbergensis tiene esa estructura facial abultada que le relacionaría directamente con los neandertales. Sin embargo, si consideramos Homo ergaster como un antepasado de Homo erectus, vemos que estas características faciales no son las mismas, no están tan abultadas. Esa presencia de fosa canina que daría lugar al final
desde Homo erectus a los humanos modernos, a Homo sapiens. Okay. So, based on our recent studies, there are three key phases of the origins of modern humans. The first one is the complex separation of modern human ancestors from archaic human groups about 300,000 years ago to 1 million years ago. That's called the origins of anatomical modern humans ancestors. And then the second phase is an African origin of modern human diversity about 60 to 300,000 years ago. That's called the origins of anatomical and modern humans, such as that Gibbon scar from Morocco. And then the third phase is a worldwide expansion of modern humans between 40,000 to 60,000 years ago, and in the last known contacts with archaic groups such as the Neanderthals and the Denisovans. So this is called the origins of contemporary humans. Hay tres fases fundamentales en el origen de los humanos modernos. La primera sería la separación, la compleja separación de los humanos modernos, de nuestros antecesores, de los humanos arcaicos hacia alrededor de unos 300.000 años, entre 300.000 y 1 millón de años. Esto es lo que se denominaría los orígenes de los humanos anatómicamente modernos, de nuestros antecesores humanos anatómicamente modernos. La segunda fase sería un origen africano de la diversidad humana moderna que tendría lugar hace 60.000 años hasta los 300.000 años y sería lo que se denomina los orígenes de los humanos anatómicamente modernos. Por último, la tercera fase sería una expansión global de los humanos modernos entre 40.000 y 60.000 años y serían los últimos contactos conocidos con grupos de humanos arcaicos, tales como los neandertales y los denisovanos. A esta fase se la denomina orígenes de los humanos contemporáneos. So a recent discovery studies, especially the paleo-DNA studies, pointed to a kind of very complicated series. So we may have very multiple human species or human populations living across the Africa and Eurasia continent. And they may interbreed with each other. And then the modern humans may come in from multiple lineages, but they still interbreed with each other. So that's why our modern humans, they have so wide spreading of kind of variations. En el desarrollo de nuestra evolución durante el Pleistoceno medio y superior, hay constantes episodios de entrecruzamiento entre Homo sapiens, los neandertales y los denisovanos. Y el ADN nos habla de distintas líneas de ancestros que estarían intercambiando genéticamente. Eso podría explicar por qué los actuales humanos modernos tienen tanta variación a nivel de cráneos. The Homo erectus and Homo heidelbergensis in the middle Pleistocene, they are still very viable candidates for the as the candidates of the origins of modern humans. Homo erectus podría ser uno de los candidatos a ser el antepasado de los humanos modernos. All right, so most of the time when we're talking about human evolution, we're talking about a human from Australopithecus to Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthals, and then archaic Homo sapiens. But bear in mind that even after the origins of modern humans, we as humans, as a body, as we are still evolving. So at the earlier stage, probably more or less related to functional evolution. Okay, for example, the skull from robust, large to gracile but tall, and then your body, you know, from kind of genitalian bones will be a kind of more slender. And after the origins of modern humans, we may more kind of focus on the behavioral evolution and also diseases patterns with the rise of the agriculture and the rise of civilization and the rise of the modern lifestyle. So all these still kind of
put us into the track of changing? Podríamos establecer un paralelismo del estudio de la evolución humana después de la revolución neolítica. Podríamos hablar de una evolución funcional desde las formas robustas de Australopithecus hasta los primeros Homo sapiens, pero también podemos hablar de una evolución del comportamiento, de los patrones de enfermedad, del nacimiento de la agricultura, del nacimiento de la civilización y del advenimiento de la vida, el estilo de vida contemporáneo, desde la era neolítica hasta ahora. So, for example, here I give you an image of some human scars excavated from northern China. That's 4,000 years ago, 2,600 years ago, 2,500 years ago, and 2,100 years ago. So you can see, you know, that at that time, they're not pretty much like us yet. So around 200, it's even slightly before the, let's say, Jesus Christ, right? So look at this. And if you put that in Africa, you may think, oh, that's, look at the middle phase, pretty much looks like a Homo heidelbergensis. But look at the brow ridge, they're pretty much gone. So which means in the past 5,000 or 6,000 years, are we humans still involved, okay? Si observamos esta sucesión de cráneos desde aproximadamente 4,000 años hasta el cráneo de Yangai hace unos 2,000 años, observamos que los humanos de esa época se parecen mucho a nosotros, pero no son todavía exactamente como nosotros, especialmente el cráneo de Chimpanzi, que como podemos ver en algunas características recuerda un poco todavía a Homo heidelbergensis, si no nos fijamos que tiene unos arcos superciliares normales. Por tanto, parece ser que todavía tenía lugar un proceso de microevolución. So when we talk about a facial skeleton, this is a very important discussion, especially we are talking about the evolutionary stage and the fate of Homo erectus and Homo heidelbergensis, because this facial skeleton pretty much related to the masticatory or chewing capacity or nutrition. So when we look at the recent in the human populations, we can see a lot of like disease such as TMJA, osteoarthritis, and a tooth loss, and all other oral cavity caries, and other things. So in the recent in human evolution, somehow diseases may play a very important role. Estos esqueletos son muy interesantes y podemos también fijarnos en el tipo de patologías que tenían, desde patologías de la articulación temporomandibular a la pérdida de piezas dentales. Y podemos ver, por tanto, que las enfermedades y las capacidades masticatorias de distintos tipos de alimentación tenían un papel predominante. So here, just something to share with you. We modern humans, they have a lot of things we have, behavior or culture we don't understand very well yet. For example, head binding. So I think this is very phenomenon in Inca culture in Peru and Chile. So, and that's a little one, my little discovery in northern China, the head binding in 12,000 years ago, that could be among the world's earliest signs of a head binding. So what are these for identity or show your kind of higher socioeconomic status? We don't know yet, but which means in the modern humans in the past 10 or 100,000 years, in terms of the evolution and behavioral evolution, spiritual evolution, lot to study, to understand. Podemos observar también un paralelismo interesantísimo en este yacimiento de China de hace unos 12,000 años, que con este cráneo deformado que recuerda mucho a cráneos que se encuentran en el Perú o en Chile, y que la deformación tuvo lugar mediante la colocación de vendas apretadas. Creo que, en opinión del doctor Wang, nos queda mucho todavía para comprender las particularidades
culturales y los modos de vida de distintas poblaciones en distintas partes del orbe. All right, I think we have dragged it pretty much longer than the time period. So I think that's all for now. And thank you so much for your attention. And thank you, Dr. Garcia, and for translating. Thank you very much. Bueno, creo que ya hemos sobrepasado el tiempo y el Dr. Wang da por terminada la presentación. Si, supongo que si hay... hay alguna pregunta, pues intentaré traducir. Let's see if there is any questions from the people who are watching us, and I will try to translate the questions. Okay. Vamos a ver. Yeah, there are a few questions. For instance, apart from the demographic pressure, what, in your opinion, what is related with the increasing of the human brain? The increasing of the human brain. So I think first of all is nutrition, and especially the protein-rich food, because that's very important kind of building blocks for brain. And the brain also kind of like consumes a lot of energy and oxygen. So you got to have a very good nutrition or higher kind of food intake to maintain a larger brain. So a larger brain, I think somehow is, you may say there is some kind of a natural selection over there. If you have a larger brain, you may have higher recognitive skills and you have a better survival opportunity. Okay, so on the other hand, so if you have a larger brain and you can kind of venture around a little bit more, you can get a more kind of access to the substance. So that can, so there is kind of like, you may say almost like a circular argument, but a larger will be good for survival. Larger brain will be helpful to make you, to help you survive. So sí, en opinión del doctor Wang, el aspecto fundamental del aumento del tamaño cerebral tiene que ver con la nutrición y con la incorporación de altas proteínas de calidad en la dieta, lo cual, porque el cerebro es un órgano que consume mucha energía. Entonces, aunque parezca que es un razonamiento circular, si se dispone de una dieta de alto contenido calórico, se tendrá un cerebro más grande, y un cerebro más grande implica más posibilidades de sobrevivir. Así que hay una especie de retroalimentación. Cuanto mejor sea la calidad de la dieta, la nutrición, el cerebro será más grande y eso será ideal para la supervivencia de la especie. There's another question. There's some discussion about the influence of climate relating the bulky of Homo erectus. Also, can we thought about the mobility activity as influent factors about the robustness about the postcranial skeleton? I didn't get the question quite. You are talking about a postcranial skeleton of Homo erectus. See, it seems that it seems different factors about the influence of climate and some kind of relation about the robustness of Homo erectus. What about the mobility of Homo erectus and the activity as a influential factors on the robust skeleton of Homo erectus? Okay, now I hopefully I can address to that question. So basically, our human kind of body shape pretty much kind of should be adapted to the climate. For example, in the Central Africa, we've got two kinds of body shapes. One is kind of like very slender and tall, so literally Homo
erectus or the Turkana boy pretty much showing that kind of effect, okay? So one is kind of a short and a small, so like pygmy chimpanzees, or we may say pygmy, you know, humans living in Central Africa. So they got a different kind of survival strategies. And in now when we're talking about a typical Homo erectus, let's say they're living in the in Europe and living in Asia, they're pretty much out of Africa, so out of very humid kind of tropical climate. So now they are in the more kind of moderate or called a temperate or something like a cooler kind of area. So they should have a larger build. This is called what, a Begemann's rule or something like that, Allen's rule. So they should have larger body size. So, and have a relatively smaller kind of a surface area. So in this regard, their body proportion will be more kind of close to the modern humans. So, and this kind of like, especially when they got short arms and long legs, so their mobility skills will be pretty much very high, higher than the early Homo habilis and Homo ergaster. So with higher mobility, they can do more hunting and gathering, and this will gather enough food for sport their larger or stockier body size. So hopefully I addressed it a little. Okay. Hay, digamos, que hoy en día podemos hablar en los humanos modernos de dos tipos de diseños corporales un tanto extremos. Tenemos a personas que viven en África ahora mismo, como pastores Maasai, etcétera, que son muy altos y muy delgados, o tenemos también a las personas que viven en el bosque tropical de África, que son pigmeos y que tienen un tamaño corporal reducido y robustos. Según tenemos en cuenta la distribución de Homo erectus fuera de África, encontramos ejemplares que, por ejemplo, estaban en la India. Y estos, estamos hablando de un clima húmedo. Y en opinión del doctor Qian Wang, es probable que este tipo de homininos tuvieran una adaptación de tipo delgado, que se tuvieran adaptados a un clima de estas características, les daría una configuración delgada, tendrían una estatura superior a los Homo ergaster africanos, a los Homo habilis, y también la relación de unas piernas largas y unos brazos cortos les permitiría ser mucho más eficaces cazadores recolectores. There's another question. Well, interesting. How do you know that Homo erectus had emotions? Only for the cranial capacity? Well, that's a good question. We don't really have those called hard evidence of kind of showing emotion. So human emotion, such as angry, happy, you know, even love, people are including love, you know, something, or kind of fear and something. So Homo erectus, based on the current kind of knowledge about them, so they can fabricate a very sophisticated stone tools. They can use fire. They can maintain the fire earth, probably for dozens, even some people say thousands of years, if they can live in a cave for many years. They hunt as a group. So this means they must have certain level of humanity among them, so they can show kind of like a care to each other or something. We also find that the human fossils with diseases such as cancer, and also we have some human fossils, Homo erectus, very old, at a very old age. So some people even have that, I think Professor Kennedy somewhere, proposed that there is called a grandma theory. So because during the Homo erectus stage, the human lifespan expanded probably from 20s to 40s or even 50s. So she proposed a called a grandma theory. So after the female lost the capacity to produce children,
they can help their children to raise their grandchildren. So in this regard, we believe there's a certain level of emotion. Esta es una pregunta muy, sí, esta es una pregunta muy interesante. No solo en el tamaño cerebral, si observamos Homo erectus, eran capaces de construir herramientas muy sofisticadas, probablemente cazaban en grupo, probablemente tenían algún tipo de práctica funeraria, lo cual es indicativo de un claro aspecto de humanidad. También es interesante lo que se ha denominado la teoría de las abuelas, es decir, propuesta por Kennedy, en el sentido de que cuando una mujer ya alcanza una determinada edad, que puede rondar los 40 años, y ya no está reproductiva, sin embargo, lo que sí puede hacer es cuidar de la prole de las mujeres jóvenes también, y eso también sería muy indicativo de un aspecto humanitario. Asimismo, podemos observar algunos ejemplares con patologías importantes como cáncer o pérdida de piezas vocales que, sin embargo, han logrado sobrevivir. Y eso podría indicar también la ayuda del grupo humano. Let's see another questions. Relating to the language, I would like to ask which species of hominins were able to the first speech, and which would be that kind of cognitive capacities who lead to the language origins? That's an interesting question. Literally, my late mentor, Professor Philip Tobias in South Africa, that would be his favorite question to answer. He's the one, along with Louis Leakey and John Pierre, to name Homo habilis. And he studied, you know, he wrote two kind of thick books, first and the second volume of Homo habilis. And based on the cluster of Homo habilis, and he think at the left area of the brain, in the Broca's area, there's a little bit of bumper over there. And then that's why he believed Homo habilis can speak. Okay, definitely there are two areas. One is called Broca's area for produced language. And then if you can produce language, you should have a weakness area to understand, interpret the language. So because Homo habilis might be the first Homo species to fabricate stone tools. This certain kind of demand certain kind of cognitive skills. And then you may kind of communicate with each other. For example, hey, I need to get that song and how to make a stone tool. You got to teach that skills to the next generation and to others. So based on that kind of very, let's say, very faint, very like, let's say, hardly visible evidence, Philip Tobias believes Homo habilis can speak, okay? Later on, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthals, apparently they have even larger Broca's area and Winnicke's area, so their language skills will be more advanced in them. And the two Homo neanderthals, you may think they are pretty much like us, because they can do everything like us. They can build a kind of a living quarter. They can make a very sophisticated tools that bury their dead. And in fact, the earliest signs of burying the dead could be happening in Homo erectus. And in Homo habilis, you know, who knows? So anyway, we believe when they are human evolution to a certain stage, they got very high cognitive skills, got skills to start making stone tools, try to form a group to increase their surviving chances. They should have certain level of language producing and understanding.
Esta es una pregunta muy interesante y era la pregunta favorita del profesor Philip Tobias. El profesor Philip Tobias, estudiando el molde interno endocraneal de Homo habilis, observó que había características en el cerebro de Homo habilis de áreas de Broca y áreas de Wernicke que son indicativas de la capacidad del lenguaje. Así que esto, unido a la capacidad de fabricar herramientas de Homo habilis, nos está indicando unas habilidades cognitivas elevadas. Si tenemos en cuenta que Homo heidelbergensis, Homo erectus y Homo neanderthalensis tienen áreas de Broca y de Wernicke todavía más grande, es muy probable que dominaran todavía mejor el lenguaje. Otra cosa que dice el doctor Qian Wang es que, en opinión del doctor Tobias, esa capacidad de un lenguaje, aunque fuera rudimentario, sería muy interesante, puesto que si Homo habilis fabricaba herramientas, estaría muy bien que pudiera haber algún tipo de lenguaje o de demanda de decir, oye, explícame cómo fabricas esto, y esto sería genial para la supervivencia. Desde otro punto de vista, Homo erectus es probablemente el primer hominino en el que hay indicios de que enterraban a sus muertos, como luego se ha podido observar en los neandertales. Esto nos está hablando de unas habilidades cognitivas muy elevadas, de unas habilidades muy sofisticadas, y es lógico imaginar que estos grupos que tenían estas interacciones tan complejas también poseían algún tipo de lenguaje, algún tipo de rudimento que les permitiera comunicarse entre ellos. Let's see if there is another question. Esto ya es. This is interesting. The supraorbital structures in Homo erectus are the same in males and females. Which kind of sexual dimorphies could we expect from this group? That's a great question. And literally, because as humans evolving, literally we kind of depend more on collaboration than on kind of competition against each other. So Homo erectus, we believe they're living in groups. So the tutor size of the difference, the sexual dimorphism will be smaller than earlier humans, and then that will be smaller than the primates. Homo erectus, they do have sexual dimorphism too. So just look at these two scars from Eastern Africa, ER3733 and ER3883. The first one is a female, the second one is a male. And you can see the female looks more gracile than the male, okay? And also the fossil in Iceland in Nanjing, China, Tangshan, and it literally has kind of a smaller, even they still have this typical Homo erectus eyebrow ridge. It's kind of smaller. So they still have sexual dimorphism. So I think the level of sexual dimorphism will be slightly higher than Homo heidelbergensis or Homo neanderthals, but it will be smaller than Homo habilis. Dice que es una pregunta muy interesante y que respecto al dimorfismo sexual, si nos fijamos en los cráneos que antes proporcionó de África, vemos que el ejemplar 37, 35 creo recordar, y el otro que es 38 y pico. Si nos fijamos en el 37, 35, tiene unos arcos superciliares, unas estructuras superficiales más ligeras que el ejemplar que se corresponde al macho. De manera que Homo erectus tendría un dimorfismo sexual marcado, más marcado, por ejemplo, que ejemplares posteriores de Homo heidelbergensis, pero habría un dimorfismo sexual menos marcado, por ejemplo, que respecto de Homo habilis. Well, I think that
we have finished the questions. There are no, I cannot see any more questions. It has been a pleasure, Dr. Kang Huang, for your speech. All right, thank you so much. Thank you, Aura, for your attention and sticking with me. So, all right. Okay. Bueno, pues con esto terminamos la presentación del Dr. Kian Wan. Muchas gracias por sus preguntas. Ha sido una sesión muy intensa y hemos hecho lo que hemos podido por ofrecer la mejor traducción y que ustedes hayan disfrutado de esta excelente exposición. Creo que ya podemos ir abandonando todos la sesión. Well, I think it's time that we can exit our meeting. Thank you very much, everybody.